camiones, al menos 3 lesionados. Fue el saldo de una volcadura de una unidad de la ruta 227. Una presunta dormitada al volante ocasionó la volcadura de un camión de la ruta 227 en Monterrey. Los hechos se registraron sobre avenida San Jerónimo en circulación de Poniente Oriente, donde fueron atendidos 3 pasajeros y el chofer de la unidad, quienes sufrieron múltiples golpes. De acuerdo al parte de tránsito, José Calixto Esquivel Tienda, chofer de la unidad siniestrada, argumentó haber dormitado al volante, lo que ocasionó que perdiera el control del transporte, que se impactó contra un muro divisorio y finalmente volcó. 2 de los pasajeros lesionados responden a los nombres de Rosalío Rivera Rivera y Javier Hernández Santos, mientras que la identificación del tercero fue negada. El percance vial afectó la vialidad de la lateral de avenida San Jerónimo por más de una hora. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.